vamos a aprender a utilizar la herramienta Fusión. La herramienta Fusión la podemos encontrar en la barra de herramientas situada bajo la herramienta Degradado. Con la herramienta Fusión podemos conseguir estos efectos que vemos aquí y nos va a resultar de gran utilidad, ya sea para conseguir degradados más avanzados e independientes que los que conseguíamos con la herramienta Degradado, tonalidades de color o diferentes formas creadas a partir de dos objetos. Para ello vamos a deshacer estos pasos y vamos a volver a realizar estas fusiones. Aquí podemos ver tres tipos de fusión diferentes. Esta fusión es la denominada fusión por pasos especificados, esta es la denominada fusión por distancia especificada y esta es la denominada fusión por redondear color. Voy a deshacer estas tres fusiones que, como podemos ver entrando en el modo contorno, simplemente son mis dos figuras vectoriales unidas por un trazado. Lo que esto está realizando es en realidad una operación vectorial en la que estos elementos intermedios realmente no existen, puesto que no están expandidos. Veremos también cómo expandirlos. Para ello voy a deshacer estas fusiones entrando en el menú Objeto, Fusión, Soltar. Así habré deshecho estas fusiones. Voy a eliminar también estos tres trazados que veíamos aquí y voy a comenzar a realizar las mismas fusiones que habíamos visto anteriormente. Realizar una fusión entre dos objetos es muy sencillo, simplemente debo seleccionar la herramienta Fusión y hacer clic sobre el primer objeto a fusionar y clic sobre el segundo. Si continúo haciendo clics, podemos continuar creando fusiones y, como podéis ver, con cada fusión que realizo, un nuevo trazado se dibuja automáticamente. Voy a deshacer y voy a mantener únicamente esta primera fusión. La fusión que se realiza por defecto es la de redondear color. Como podéis ver aquí, esta figura y esta otra se han fusionado creándome un interesante degradado, sin embargo no he utilizado la herramienta degradado en ningún momento. De nuevo, si pasamos a la vista en contorno, vemos que estas dos esferas son las únicas geometría existente además de este trazado. No existe geometría uniendo estas dos esferas, puesto que esto está realizado a través de una operación vectorial. Para que comprendamos cómo se ha realizado realmente, podemos venir al menú Objeto, Expandir, o al menú Objeto, Fusión, Expandir. Cuando le demos a Expandir veremos qué es lo que ha ocurrido aquí. Como podéis ver, a través de ese trazado que se ha creado cuando he generado mi fusión, numerosas esferas se han ido copiando y reajustando hasta adoptar la forma de la siguiente figura. Para verlo más claro, vamos a hacer una fusión entre estas dos formas. Pincharé sobre ambas y ahí veremos cómo se han fusionado. Voy a hacer doble clic sobre el icono y voy a desplegar la paleta de opciones de fusión. Aquí, como podemos ver, tenemos un desplegable en el que podemos elegir esos tres tipos de fusión que mencioné anteriormente. Redondear color es la opción por defecto y es la que nos permite conseguir este degradado. Con la opción pasos especificados podremos ver más claramente lo que está realizando esta opción. Como podéis ver ahí, automáticamente se ha escrito ese número 127 y eso es debido a que ahora mismo 127 copias de estos dos elementos están convertidas aquí, del mismo modo que ocurrió anteriormente con las circunferencias. Vamos a desmarcar esto, seleccionaremos únicamente esto, voy a hacer doble clic y voy a seleccionar pasos especificados y en lugar de 127 voy a escribir un número relativamente pequeño, 3. Puesto que tengo activada la opción de previsualizar, veremos automáticamente lo que ha ocurrido. Ahí podemos ver cómo tres figuras se están generando entre medias de las dos figuras a fusionar a lo largo de ese trazado y además de variar su color por el camino, van a ir variando su forma hasta convertir la primera figura en la última. Vamos a dar a OK y vamos a realizar el mismo proceso con esta esfera y esta estrella. Vamos a fusionarlas por pasos, fusionándolas primero por defecto con la opción redondear color. Y a continuación lo cambiaremos por pasos especificados donde seleccionaremos un número pequeño, por ejemplo 1. Ahora vemos claramente lo que está ocurriendo. Esta esfera se está deformando
adoptando la forma de la estrella, a su vez va a modificar su color, intentando adoptar el de la estrella. Del mismo modo que hicimos anteriormente con las esferas, como podéis ver ahí vemos todas ellas, podemos expandir esto. Ahora mismo entrando en modo contorno vemos que únicamente existen la circunferencia y la estrella. Si le damos a objeto, fusión, expandir, ahora tendremos esos tres objetos. De este modo podemos conservar la fusión como una operación vectorial, que es muy conveniente puesto que ocupa menos espacio en nuestro documento, habiendo menos número de trazados y anclas, o podemos simplemente expandir esa fusión y obtener los elementos por separado. Podemos ver de nuevo que para deshacer una fusión, simplemente vendremos al menú Objeto, Fusión, Soltar. Y también podemos acceder al panel de opciones de fusión desde este menú. Vamos a darle a Soltar y ahí vemos cómo se ha deshecho esa fusión. Sin embargo, este trazado, que antes no estaba, ahora ha permanecido. Voy a deshacer esto y voy a eliminar estos objetos para dejar el documento como lo teníamos en un primer momento. Como podemos ver ahí, se han ido creando todas esas figuras replicadas unas sobre otras. Ahora ya hemos vuelto a tener el documento como lo teníamos en un primer momento. Por ello voy a repetir los pasos que hice en un primer momento para tener estas tres fusiones que vimos al comenzar el vídeo. Voy a fusionar estas dos esferas, voy a abrir las opciones de fusión y le voy a decir pasos especificados y voy a escribir un número de tres pasos. A continuación, voy a hacer una fusión entre estas dos figuras y lo voy a modificar a distancia especificada. La opción de distancia especificada va a funcionar de manera muy similar a pasos especificados, pero se crearán automáticamente el número de formas con respecto a la distancia que escriba aquí. Se irán separando esas copias a medida que hagamos esta distancia. Vamos a verlo claramente de esta manera. Si escribo una distancia pequeña, por ejemplo 3, veremos que aparecen aquí numerosas copias. Eso quiere decir que cada 3 milímetros se va a crear una nueva copia. Si en lugar de 3 escribo un número mayor, por ejemplo 30, veremos que ese número de copias se hace mucho menor, puesto que ahora se van copiando cada 30 milímetros. Escribiendo un número mayor incluso, tendremos menos copias. Y es como lo teníamos en un primer momento. Por último, vamos a realizar la fusión de redondear color entre estas dos piezas. Y ahora ya tenemos aquí creadas esas tres fusiones que teníamos en un primer momento. Pero vamos a ver un poco más a fondo las opciones de fusión que nos permite el programa Adobe Illustrator. Mientras esta fusión permanezca creada y no la soltemos, podemos manipularla. Eso quiere decir que si hago doble clic sobre este grupo, puedo tomar este objeto y moverlo a cualquier lugar del documento, y la fusión continuará realizándose, puesto que el trazado que se creó está programado para seguir uniendo de centro a centro. Además, puesto que se trata de un trazado vectorial, lo puedo modificar. Puedo crear nuevos puntos, puedo seleccionarlos y puedo moverlos. Puedo incluso redibujar ese trazado si tengo las opciones de la herramienta lápiz de editar trazos seleccionados. Como podéis ver ahí, estoy redibujando ese trazado y estoy alterando esa fusión. Además, podemos crear fusiones eligiendo nuestro trazado propio. Para ello voy a soltar esta fusión, objeto, fusión, soltar. Voy a eliminar este trazado, voy a mover este objeto y voy a crear un trazado nuevo de mi elección. Y no necesariamente tiene que estar yendo de centro a centro, puede ser un trazado cualquiera. Eso sí, este trazado
tendrá que tener relleno y contorno nulos. Ahora, cuando seleccione estos tres objetos, puedo venir al menú Objeto, Fusión, Crear, y crearé una fusión a lo largo de ese trazado que acabo de dibujar. Por ello, como podemos ver, las opciones de fusión que nos ofrece este programa son ilimitadas. Además, vamos a ver por último la opción Objeto, Fusión, Invertir lomo o Invertir de frente a fondo. Pulsando aquí vemos que la estrella que hace un momento estaba por abajo ahora está por encima. Si deshacemos, podemos comprobarlo. Por último, con la opción Invertir lomo, lo que haremos será modificar el orden, dándole la vuelta a esos objetos fusionados. Como podéis ver, la fusión también la podemos alterar como si se tratara de un objeto sólido, cuando en realidad no es más que tres objetos vectoriales calculados a través de una operación vectorial.